Además aquí de nuevo, vamos a ver qué pasa, a ver si ahora ya no se corta esto. Vaya merda. Vaya melda, tú. La melda, la mel comprada. Vaya melda, vaya melda, vaya melda. Hola, sí, probando 1, 2, 7, 3, 4, 35, 23. Laloe, ¿me se escucha a cambio? Se te escucha, se te oye. ¿Me se escucha y me se escucha a cambio? ¿Qué? ¿Me escucha a cambio? ¿Escucha? Bueno, vaya mi jodienda esta, tío. La jodienda no tiene enmienda. ¡Ay, qué rica la agüita fresquita de la noria! En fin. Cuando se pone esto a dar los USB, tengo que tener yo un problema ahí con USB, tío, porque lo que no vuelvo a comprar son cascos inalámbricos, eso ya te lo digo yo. Es por culo dan, tío. ¡Qué por culet! Bueno, ya está la party line. Y lo que no sé es cómo se habrá quedado la party. Porque no he guardado al salir, me he cabreado y no he guardado. Y yo me cabreo y que si pongo que si pan. A ver. Y yo que si pongo que si pan, me cabreo. Y cuando me cabreo, pues me cabreo. Ya está. Bueno, esto habrá quedado todo, pues hecho un mojonato. A ver. Nada, justo como lo hemos dejado al empezar, tío. Pero bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío. Bueno, Lalo, no sé si ya sabrá, yo no estará por ahí, se habrá cansado. Sí, estoy entrando ya. No digo los que estaban ahí en el directo. Los que estaban viendo el Directing People. No se habrá guardado ni lo de. A ver. No sabrás guardado lo que yo no he estado. Estamos en directo, estamos emitiendo, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Sí, estamos en Directing People, coño. ¿Y esta tontería ahora qué pasa? Bueno, no pasa nada. Toda una vida me estaría contigo, toda una vida que se pone. Bueno, voy a mandar los camiones para acá porque estarán todos atascados allí. Otra vez. Estarán todos. Anda, ¿qué pasa aquí? ¿No habías apartado, acabado de apartar el material este? ¿Por qué? Okay. El material este que no habías acabado de apartarle. Sí, Ah, yo lo claro, había pues. echado por un lado. Ya, lo que pasa es que no hemos guardado, ¿verdad? Correcto. Vente aquí y velo quitando, porque si no se nos va a parar la planta. Porque ahora están estos tontos aquí. ¿Quién ha entrado ahí? Charchu. Charchu Piruli, Juan Pelotilla.
Mariachi Zota. Mariachi Zota. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariachi. Vamos a ver si ponemos a estos tontos que se vayan yendo a... Taca, taca. ¡Hostia! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, vale, correcto. Correcto. Ya, ya hemos empezado... Esta noche, por las noches le dan... Por las noches le dan la voladura a los mineros. Y por la mañana tenemos nosotros que sacarlo. No me gusta este camión. Me se escucha, cambio, el amigo Tarchu, me se escucha, cambio. Yo he tenido que reiniciar, he tenido que cortar el directo, pues va a empezar otra vez, porque aquí estaba todo el rato sacándome la mierda del Logitech HUD ese al escritorio, tío. Modo juego activado. Modo juego activado. Y vuelto otra vez, cada dos por tres, digo, pero cómo está tan... No. Mira, ve, móntate ahora. No, no puedo, no puedo. A ver. Mira, ve ahora. A ver, ¿tenemos actualizaciones? Dos creo que eran, ¿no? La Caterpillar. La Caterpillar, no, las tres, son tres, yo creo. Los tres últimos. Leer, es que no sabéis leer, cabritos. Leer ahí lo que hay. Hemos actualizado día 10. Pues ya está, ahí actualización. No, es que como ayer yo descargué la descargué. Pero tú no te olvídate de lo que descargaste ayer, mañana y pasado. Sabes que ayer nos hemos dicho que la liebre había que ponerle lo de la cámara y quitarle lo de la suciedad y no sé qué cosas más, ¿no? Pues es normal que hay que actualizar. Siempre que veáis la fecha del día, actualizaciones, a descargar. Ya está. No hay más cáscara. No hay más cáscara. Es así, tío. Hala, ya tienes ahí salado para ir descargando. Voy a ver aquellos tontos y otro mundo. ¿Y ahora por qué se han estrellado ahí los cabritos estos? ¿Por qué se han estrellado ahí? A ver, espera. ¿Estaramos metidos para acá o qué? Pues antes has entrado bien, me lo cotón. Mira dónde viene, mira dónde viene. Mira dónde igual. A ver por qué se ha metido ese tonto ahí. Joder, había quitado yo eso, ahora que me acuerdo, había quitado yo eso. Toda una vida me estaría contigo, toda una vida. Este se queda muy mal, el cabrito este aquí. Esto de tener que, cada vez que entras, hacer lo mismo, tío. Vale, pues hemos puesto aquí ya para ir. ¿Ha visto Tachu? ¿Sí? Ya tenemos para ir. Para ir cargando el túnel. Ir empezando. Ya está, sigue.
Sigue el tú, país. Sigue el tú, país. La vamos a liar, verá. No sé si son los cascos o qué coño es. Oh, madre mía. Uf. ¿Me se escucha? No, voy a tener que desactivar. Wow, wow. ¿Qué le pasa a la mierda esta hoy, tío? Estos camiones, lo bueno que tiene con esta máquina, es un cazado y a correr. Ah, chicos, que me saca el escritorio, la mierda al programa este. Muy buenas. Astra, muy buenas, Astra. ¿Cómo me tiene de aburrido la mierda esta, tío? De verdad, ¿eh? Astra, Sao. Te veo atacar. Es que empieza. Me saca el Logitech, me saca la mierda. Me saca el escritorio, tío, para decirme que está en modo juego activo. Vale, ya está, vale, correcto. Al rato otra vez, modo juego activo, me saca el escritorio. Me está entrando a mí el modo juego, sí. Sí me está entrando, sí. Mierda de programa este de mierda, test de la mierda. Y encima es una aplicación que es un programa que lo están actualizando cada 2x3, ¿eh? Cada 2x3 actualización y cada vez que actualizan la cagan más. O sea, si va mal la aplicación, actualización y va peor todavía. Dios, qué asco me da eso, de verdad, ¿eh? Y luego encima. Hola. Muy buena, Antonio José. A ver, este ahora sí ya. Ah, ahí va el. Antonio ¿Ande? José Catando bien y tú aquí en casa, acá andas tiendo. Pues aquí a ver si empezamos la excavación del túnel, compañero. ¿Ande se ha quedado los otros camiones? Antonio José García. ¿Has entrado a este Tarchun? Sí. ¿Dónde están los tontos estos pelados? Uno hay para aquí, llegando ya. ¿Y los otros dos dónde están? Antonio José García. ¿Qué estás haciendo para las bahías del tren? Para las vías del tren andamos ahí haciendo el trazado. Para meter una línea. ¿Este qué pasa? ¿Que está llena la planta o qué? Carga túnel, todo el túnel. Otro tonto. Están todos parados aquí la planta. Pero es porque por aquí tienen salida y no sé por qué se empeñan en irse por aquel lado. No tengo ni idea, tío, Tengo que mirar por qué les tengo dado salidas para que se vayan por ahí para abajo y no estorben del que viene para arriba. Y no sé dónde está el error. Ahora, aquí hay un chocho montado. Les voy a quitar estos hoy de momento. Como no vamos a subir de la planta, les voy a quitar estos al carajo, verás como no van a tener más remedio que tirar para abajo. ¿O no? Espérate, otro tonto, mira. Quítate porque este te tira para atrás para el barranco.
nada, mira, que se empeñan en venir para abajo, tío. Pero es que no ven la. No ven esta otra. Mira, les gusta a todas menos esta por aquí para abajo. Por aquí para abajo, por lo que sea, no les gusta, tío. No sé por qué. Vamos a ver este qué hace. A ver, porque tiene salida, ¿no? Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Tienen que tirar para abajo, para allá. Yo desde la sexta ahora vengo. Vale. Nada, nada, macho, que no, que no, que no, que no. Que se dan la vuelta para abajo y ya está. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea por qué pasa eso. Ay, Dios mío. Otra cosa igual. Ahora el volante duro. Y es que me da miedo tocar la aplicación esa, ¿eh? Me da miedo tocar la aplicación esa, porque como la toque, me da la noche. ¿Quieres entretener a sacar el túnel, Tartu? De todas maneras, es que este material, vamos a poner aquí a... Vamos a Astra Sound. Vamos a alternar para que no pare la planta, porque eso, aquello es piedra y esto es roca, ¿sabes? Para que no... Entonces alternamos algún camionito de estos. Mira, si le pones el cazo delante es que se paran los puestos. Mira, con un cazado lo bueno que tiene esto. Esto ya puede caer aquí. Mira, 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 mira esto. Mira, vamos a ver que mira qué hostia van a pegar esos dos. Mira, mira qué hostia van a dar. Tienen menos luces. Los camioneros estos tienen menos luces. A ver, darme un segundín, que voy a ver si es que... Un segundito, ¿vale? Un segundito, porque es que me está poniendo negro, ¿sabes? Me está poniendo negro esto ya. Me está poniendo negro esto ya. Me está poniendo ya negro. Me cago en la madre que lo parió. De verdad. La mañana, la tarde, ¿qué me va a dar esto? Ay, Dios mío, de mi vida. ¿Qué pasa aquí? Ahora no se me pilla la cámara. Tengo la camisa negra. Ahora no se pilla la cámara. Ahora no se pilla la cámara. Es la cámara la que me está dando por donde amargan los pepinos. Es la cámara. Un segundito, chicos, un segundito, porque es que esto... Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Un segundito, chicos. Chicos, 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 chicas, chicas, chicos, chicos, busca, chicas, chicas, busca. Ama verdadera. ¿Me se escucha? ¿Tarchu? Sí, sí. Ah, me jodas. No me asustes. Que ya solo faltaba eso.
Nada, nada, que hoy no. Hoy no hay Wiscan porque no quiere caer Wiskin. Anda, que vaya tela. Lo agité, hasta los jueves me tienes ya. Madre mía. Madre mía, chicos. Esta sí que... hoy sí que, hoy sí que vamos a... Claro que sí, hombre. Hoy sí que vamos aquí a Berlín. Hola, Tindam, pum, 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 pum. Hola, sí, pero abandonados. Abandonadas. Ah. Ahora ya, ¿pirulea esto o no pirulea? Esto es un desastre, de verdad. ¿Me se escucha cambio? Cambio, cambio. Ah. Bueno, chicos, esperemos que nos deje ya de dar por donde amargan los pepinos, ¿sabes? Porque me están dando por donde amargan los pepinos esto ya. Escúchame. Escúchame lo que te voy a decir, Tarchu. A ver si entra. ¿Has acabado ya aquello, salado? No voy a cenar. Ah, verdad, había ido a cenar. Correcto. Correcto, in people. Resting people. Me ha dicho que se escucha todo, ¿no? El directo y todo se escucha bien, ¿no? Vamos a... ¿Qué hacemos? Sacamos aquí material, vamos a cargar. ¿Has visto la retro ya como... Ahora vamos a probarla a ver... A ver que no... ¿Tachu? Dime. La retro. La retro, digo que si ahora ya la cámara ya gira y... Cárgale el camión ese con la pala. Y ahora ya no se acojona para subir, ya, ya por lo menos... Gatea bien, ¿sabes? La única puñeta... Esa puñeta que estoy notando yo que se queda ahí como... Amigo Tarcho, eso hay que sacarlo todo hoy para mañana avanzar para adelante con el túnel. Que pegan otro petardazo para aquí, ¡bum! Saca toda la piedra aquí, ¿sabes? Hay poco espacio ahí. Lo vas a echar fuera, lo vas a echar fuera, lo vas a echar fuera. Es que no ves, ¿o qué? Saca la cámara de fuera, que por dentro te lías. Ya los tienen los tres ahí. Bueno, vamos a... Pero espérate, ¿pero para qué voy a hacer yo material ahora? Si lo que nos hace falta aquí es ganar. Lo bueno que tiene que ser para... No le cargues ahora rápido el otro. Espérate que se vaya este un rato, ¿sabes? Porque si no, se van a volver a entallar allí. Si no, se va a volver a entallar allí los dos mangantes. Entre sillas tú, ¿eh? Lo justo para el tren. ¿Qué pasa? Que no coge, a ver si no va a coger la máquina ahora.
Lo mismo nos coge la máquina. Terrafón. El terrafón lo vamos a bajar poquito porque es que esto es una pena la velocidad que debe. Y nivelar le vamos a bajar 50, dijimos. Y suavizar lo dejamos así. Chiqui, 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 chiqui. No los cargues tan rápido, te he dicho, Tarchu. Este Tarchu, si me oye, me ignora de lo que le digo. Ahora ya te puedes ir para allá, que allí se van, seguro que se pillan otra vez. Hay que dejarlos un pelín de margen, si no llegan allí y... Escucha, si quieres, Tarchu, saca... Ah, bueno, te has ido allí. Mientras vienen los camiones, sacas material y lo acopias aquí fuera, si no tienes que va afuera, o si es que con una pala los has cargado. Mira qué velocidad lleva. Ponga una leche para allá, y es que lo peor es que luego allí los tontos tienen dos salidas y tienen que coger dos la misma. Oye, pues me estoy dando cuenta, alguien me dijo ayer que estaba ya el Terrafán oficial puesto en la página de 4. Sí, pues no lo he mirado. ¿Tú lo has comprobado que esté? No, no, el SF no sé qué era. No, déjalo, si era por... Si no la habías mirado, si la habías mirado, si no, no te preocupes. Luego, cuando dejemos de jugar, si me acuerdo, lo miro y probamos a ver qué cosas nuevas han hecho. FC Mine. ¿Tan duro está o qué?
¿Se habían pillado o qué? Oye, no te he dicho que he contratado el servidor esta tarde. Sí. Sí, por los cojones. He contratado el servidor esta tarde y subo todos los mods, lo que he todo preparado. Le doy a activar, después subir todos los mods, configurarlo todo. Le voy a activar el servidor. Activo el servidor y ahí pensando más de media hora. Digo, pero qué mierda es esta, tío. Anda, que vaya día de hoy no funciona nada. Hoy es de esos días que no funciona nada, tío. Total, que al final consigo que arranque el servidor. Consigo que arranque, digo, ah, voy a entrar para probar la partida a ver qué tal. Madre mía, tío. Madre mía. Con 60 de FPS, ¿vale? Y 30 de ping en el servidor. Y iban las máquinas a lagazos, tío. Todos los adornos esos que hemos puesto de conos y todo eso estaban en el aire. Dije, pero, ¿qué le pasa a esto, tú? No sé, macho. He estado un rato probando, le volví a reiniciar, le digo, va, me voy a aventurar a darle a reiniciarle otra vez, a ver si es algo que no... Como ha sido esta tarde cuando le he contratado, digo, no esté activo total del todo. Hostia. Le doy a reiniciar otra media hora ahí esperando a que se reinicie la mierda al servidor. Digo, buah, esto. Digo, esto está igual que el año pasado, ¿qué más da? El año pasado lo quitamos por la mierda que era y este año pues va a ser lo mismo. Y luego yo aquí con una conexión de casa, mira cómo va todo. No entiendo, la verdad. Luego yo aquí con la conexión en mi casita y va de lujo. Como belgas, si es que lo que tienes que hacer es cargas uno y te enredas a otra cosa y esperas un poco antes de cargar el otro, porque si no ya te digo yo que el día es un mojón. El otro se ha ido a pasar por donde la amiguilla, ¿sabes cómo te digo? Porque ese es el de por la calle abajo, para todo día. Esa. La mujer que amo. Por la calle abajo, para todo día. Y al mirar sus ojos. Y esto si lo desactivo, ¿qué pasa ahora? A ver si la versión esa es la que trae la sorpresa esa que decían, que había una sorpresa ahí. Tira, tira. Mira, mira, eso no lo juego, se ha quedado ahí. Por la calle más todo día. Es que cuidado que velocidad llevan los bichos, eh. Sí.
Pues todo esto donde estamos ahora mismo hay que bajarlo al nivel de allá abajo, Tarchu. Mira si hay material aquí. Menos mal que por la noche el equipo de por la noche avanza, ¿eh? Ya se te había olvidado, ¿a que sí, Tarchu? Okay. Y le ibas a cargar ya y has dicho, hostia, creo que se va, hay que esperar un poco. Tú calculas más o menos que haya llegado allí, ¿sabes? Una vez que haya llegado ya, le puedes echar, yo creo, ya se puede ir. Ya la ventaja que le has dado antes, ¿eh? De todas maneras que esos camiones van muy bien y van a una leche, tío. Tengo que volver ahora mañana, probablemente haya que descargar otra vez la liebre. Hay ahí algo que no me acaba de llenar el ojo. Ahora sube bien, sabe y todo, pero se queda como acojonado el motor. Entonces hay que refinarle para ver que se pone de más. Escúchame. Dime. Bueno, es que hay que avanzar con la... Es que hay una barriga que hay que quitarla porque esto está muy mal, ¿eh? Esto no, que se pase de más, ¿eh? He visto el objetivo bien, ¿eh? Este talud no está ni medio bien. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Mira, mira, no lo coge el material ese. Espérate que le vamos a poner. No, pues estaba al 100%. No quiere cogerlo el material ese, macho. Si le doy a normal, ¿lo coge o no lo coge? Qué va, tío. Ni a normal ni su normal. Ponerla a nivel A. Que digo que ahí puedo arrimarte también algo de material, ¿sabes? Y de vez en cuando le metes una de piedra también para que no pare la planta de roca, ¿sabes? Porque aquello de allá abajo es piedra y esto de aquí es roca. Ya está duro esto, ¿qué? Entonces te hago aquí un poquito de acopio. Y así le encargas a un viajino de vez en cuando, uno de cada, por ejemplo, ¿sabes? Es que si no, se queda sin roca y la separa la planta y ya. ¿Y ese por qué se ha ido vacío? Es una que iba ahí, ¿eh? ¿No anda parando o qué? Es que lo he encontrado y ya
Escucha, que si ves que están, quedan muy entallados, espera, a ver. Porque es que te veo que quedan muy entallados. Mételo un poco más para acá, ya está. Si yo es que lo hacía para que no estorbaran, pero en realidad no estorban. Porque son ellos solos los que están, ¿sabes? Así te deja un poco más de espacio a ti ahí. Bien. Menos mal que nos ha dejado un par el Logitech de la mierda. Con el modo juego Farming Simulator en activo. Es muy grande esa máquina para estos camiones. Si manejas mejor la otra, te la traes, que me da igual, ¿eh? Llevamos esta grande allí para limpiar la cinta, que coge más material. Y te traes la Hitachi si quieres, que también entrará mejor ahí abajo, ¿no? ¿Eh? No, si te va bien, te va bien. Yo tú, tú mismo. Es que te veo que no controlas la distancia de donde está el camión. No te veo. ¿Ve Y sesca? No. ¿Ve Y sesca? ¿Cómo coño? De todas maneras hay que dejar material aquí para los de... vienen por la noche, para los del segundo turno. Va a bajar mucho ahí, ¿eh? Una foto. Cuando entre salado, vamos al terraplén aquel, ¿vale? Para que... vayamos quedando aquellos terminating. Ay, Dios mío, mi vida. Y el Santísimo Sacramento de la Dota. Buenas noches, padre. ¿Ya cenaste? ¿Cómo clava el rejón el bicho? Thank you.
Ah, pero ya estás en la parte y no te habías salido, ¿o qué? No, no, yo no me había salido. Un string, qué tío, ¿eh? Yo no me he salido, sino la he venido. Vamos a ir a meter material al terraplén aquel. Aunque así que le bajan los gráficos bien, ¿no? ¿Eh? Sí, le bajan los gráficos, pero va a 60. Entonces, ¿tú el problema que tienes es de gráfica, procesador o todo junto? Que jugando también a ese mismo también jugamos. Pues sí, ¿eh? A ver. Que no, que ya te digo, es poco la diferencia que hay. O ya de por sí el motor gráfico del juego, pues... Tampoco pues, ayuda mucho, la verdad. No, no, el motor gráfico del juego da mucho que desear. Sí, me parece que es el mismo que el 19, por lo menos que parece. No, dicen que lo habían mejorado un poco, pero va, que no. Yo creo que no, creo que un poco más o menos. Pues no será igual, igual, pero bueno. Tarchu, carga algo de piedra, ¿no la has cargado todavía? De... De esa de piedra, de roca de aquí. He cargado una. Ah, vale, vale, perdón entonces, corre. No me da cuenta. Que digo que cuando queráis nos vamos y vamos a terraplenar aquella vez. ¿Eh? ¿O quieres tú cargar ahí en el túnel? Me da igual, no pasa nada. Donde mejor te vaya a ti el que se ponga ese pan. Mira, mira, ¿qué estás haciendo? Calentando, ¿estás calentando por si sales o qué? Estás calentando por si sales. Venga, pues nos vamos ahí a cargar material con la retro, así estamos los tres ocupados. Y si viene algún compi más, pues ya nos repartimos algún otro aquí a... Bueno, cárgate, vete arrancando uno de los lagartos, o sea, de los articulados. Y vamos al lío, tío. ¿Y dónde hay que cargar? Aquí a la retro. Vámonos, Tarchu, a sacar allí un rato material. ¿Cargas tú o quieres cargar tú? Venga. Salado, tiene que entrar al revés. Y no me brinquéis. No me brinquéis por los sitios. Vale, vale. ¿Cómo? Hay que entrar por arriba, ¿eh? ¿Por arriba? ¿A dónde? No, que digo que él estaba al revés. Tú hazte a un lado para que pueda pasar a salir a Tarchu, este salado. ¿Sabes dónde hay que ir? A la parte de allá de la carretera. ¿Dónde está la motoniveladora, no? No, a la parte de allá de la carretera, la motoniveladora está a la parte de acá de la carretera. ¿Es por ahí, me refiero? No, aquí... Ahora te digo, espérate. Ahora te digo. Os estoy llenando. Los de ayer ya está terminado. Ya van a empezar. Mira, vete para acá. O de este lado ya está terminado. Mira, tú te tienes que venir por aquí. Tarchu, por aquí. Aquí. Derecha. Si te abres un poco, si os abrís un poquito, cogéis mejor la curva, ¿sabes cómo te digo? No sé. Es un...
Y tanto como lo amontonó aquí el amigo Neca, no, porque luego queda complicado para... Si queremos hacer el paripé, desparramarlo y meter el rodillo. Entonces, el camión ese, lo bueno que tiene es que te descarga a esta altura. Pues esta es la capa que tenemos que echar, ¿sabes? Como está aquí. ¿Y es donde ya? Te vienes aquí, de culo, y descargas para allá, ¿vale? Y según levantes... Y ya no dejes de tirar material, pues vas avanzando despacito. Que te queda una capa como esta más o menos, ¿vale? En vez de hacer los montones tan grandes. Mira para adelante, sino más. ¿Qué te ha dado un lagazo ahí o qué? Ahí ya está, ahí no te, no sé si te dejará descargar, sino un pelín más adelante ahí. Y ahora, cuando ya dejes de descargar, ves tirando despacito para adelante y te va quedando una capita ahí. Porque este camión está así, luego si se quiere amontonar, pues se monta, da uno para atrás y ya descarga, ¿vale? Esa es la gracia. Pues así hay que llenar el ancho este de estacas a las estacas. Hasta estas estacas, todo esto hasta aquí, hasta lo verde. Este otro ya está terminado, no lo veo, terminamos ayer. Ya está listo. Otra foto. Necas. Yo he descargado bien. El NECA. El NECA dice que ya ha descargado bien, ha preparado bien unos montones. Hay que descargar como el último viaje que echaste ya, ese sí. Ese sí está bien descargado. ¿Vas a entrar o no, NECA? Métete para acá, que no hace falta gente, que hay que vaciar el túnel. Hay que vaciar la voladura del túnel. Esta máquina hay que mirarle. No, no ha quedado bien al final. Digamos que parece que va el motor como acojonado. Si alguno queréis cargar, lo decís, ¿eh? ¿Eh? Falta un poco más de revoluciones. No, es que hasta, no es las revoluciones ahora para... Tira, Tarcho. Es para andar. No ves, le da, si tarda un ratito en reaccionar, como que se acojona. Y luego ya acelera. No ves, mira. Entonces esto es que, porque le he estado tocando yo para que no se acojonara a la hora de subir, y se conoce que el motor no ha quedado bien. Si es que hasta moviendo la retro le cuesta. No ves que va, digo el motor, que va un poco... Parece que tiene el escape roto. Puede ser también problema del filtro gasoil, que esté sucio. Habrá que llevarla al mecánico. Uy. Adiós, buenas noches. ¿Quitaste el de 10, Tarchu? Pues ese, vamos, quitarle. Si le queréis tener, le tenéis. En la partida ya no hace falta, vamos. No ve, no queda ella, no va ella.
Bueno, pues esto es ya el ancho de la vía. Luego ya rematar aquí un poco cuando este camino le quitemos. Pero este es el ancho de la vía ya. Este es el ancho de la vía. Por aquí va el tren. El tren llegaba a mi pecho latía. Vamos a ver si ahora tarda más en... Vale, confío. A ver si ahora tarda más en ensuciarse y en desgastarse. A ver. Está. Hombre, que se ensucie, vale, pero que se quede roñosa en una partida, tío. Neca, hoy no entras, has dicho, al final. Chefe. El chefe, hoy no entras. Meca, mira ve. Mira ve en la página si ha salido el Terrafan ya en la página oficial. Tú que sabes cuál es, Neca. Que yo sé que tú sabes que yo. Estoy de servicio. Ah, estás de servicio. Bueno. No puedes tú que se ponga el pan. La parte de abajo también, hasta, digamos, según os metéis a marcha atrás a vuestra izquierda. Todo eso también hay que irlo rellenando, no avancéis un pico en un lado. O luego no vais a tener espacio para dar, o vuelta. Oye, Tarcho, ¿ha mejorado algo la colisión de la... De la 992? Ya no se clava tanto el caso, o si sí, se sigue clavando. No, sí, es que yo no sé eso por qué lo hace, tío. Busco referencias en los mods originales, tío, y lo pongo todo igual y aún con eso. A ver, ponte aquí abajo, no, no, sigue así si quieres. Pero bueno, ya, venga. Tira, tira para atrás, al lado.
Pues ahora le he metido para que suban las cadenas con menos problemas, pero he notado que el motor se acojona. Esto sube ahora ya por donde haga falta. Pero cuando lleva un rato para... Le he cambiado el ancho también para que piche más ancho, un poquito el peso. Así que llevas un rato ahora sin... Mira, estoy acelerando ahora y mira lo que estarán andando. ¿Me la dejas acojonarse? No sé por qué, habrá que comprobar eso. Dale para atrás tal como está. Ahora, Tarchu, cargaros vosotros. Vamos a probar a ver qué tal extendemos aquello con la niveladora. La campe. Esto es lo suyo, sería que te has quedado enganchado en la estaca, que sí. Ahora si es que no me falta haber ido tan para atrás. ¿Y dónde estás tú? Tenías que haberlo descargado. No, no es en la estaca, es en el montón de tierra ese asqueroso. Esto
está pegando aquí unos latigazos, unos tapones. Esto es mejor con un bulldozer. Esto es mejor con el bulldozer porque con esta no somos capaces de. Lo que pasa es que la joya cuando quiere ir bien nivela. Es como si. Es como si se actualizara, no fuera al compás de, digamos que tarda como en reaccionar el. El montón de tierra, macho. Como si no fuese moviéndose al compás de la máquina. Tuviéramos que allanar todo el trazado con el estilo que tenemos. Es que luego los picos esos que se crean. Esos picos son duros, tío. La carne de pescuezo. Mira, va pegando los saltos a la máquina. Tremendo, tío. A ver, espera. Sí, para ver si había salido, Neca. Yo no he visto nada. Nada, porque lo que hay para ahí publicado es todo mojón. Lo publican para ahí alguno, llega, te pone. Eso sí me parece estar parado. Ahora. Eso es alguno que ha cogido. Ya ha metido la. Acá, el. ¿Le ha pasado algo? Joder. No le va a haber pasado nada, no, digo yo, no sé.
¿No ves, Nekas, como habías echado ahí mucho material? Esas son las tongadas, esas son las tongadas que le gustan a los vigilantes, esa, esa. Que se puedan compactar bien. Échame aquí un viaje. Aquí donde estoy yo. Tarchu. Dale, 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 dale. Dale más, dale más, dale más. Ahí, 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 máquina, dale más. Ahí va. Che, che, che. Bueno, espérate, si, si, la, bueno, es igual, tíralo ahí, venga, es igual. Tengo que bajarle un poco el movimiento de... Vale, que voy a ver una cosita ya aquí. Este movimiento se lo tengo que bajar, que vaya un poco más... Más suave, tío, porque cuidadito, ¿eh? Esto... Vamos a ver una cosita. Espera, espérate antes de nada. No vayas a liar nada porque tú, tú la puedes liar. Hemos guardado. A ver si quitamos un poco la, la cuesta esa, la arreglamos un poco mejor. Vamos, porque es un poco de encina. Fuerza. La... Si acaso, pero me da más miedo nivelar y suavizar. Vamos a probar. ¡Hala! Pero no he cambiado el material, tío, siempre igual. Se está puesto roca, tío. Ah, porque ha tocado, no, lo que ha sido que ha tocado la... Ha tocado la mierda esta del... De la tierra que hay ahí. Está duro. A esta hay que ponerla a los Reaper otra vez.
guapas como un gallo. Es que no, el ripe atrás es que. Pero sí, se lo quité porque como en realidad no tenía activada ninguna función y la activaré el vergafán. Hostia, ¿cómo se va? Hay veces que toca la mierda de... La mierda de los puntitos estos, macho, los picos esos, y parece que ha pisado, yo qué sé. Hasta hay que arreglarle el peso de... No digo nada. Estoy del baño. Ah. Tú lo cargas, ¿no? Salado, tú si cargas, ¿no? Mira, espérate que te me echas un poco más. Por la calleja esta que te he hecho, me echas un poco más de la vida atrás, anda. De frente a la máquina. Aquí, de frente a donde estoy yo. Vente aquí donde estoy yo y ahí más adelante en el fallo ese me lo echas, ¿vale? Ahí, ya lo hay mismo, compi. No frenan, ¿no? ¿Echo más? Sí, sí, vacíale ahí entero.
Hazte otro y le tiras ahí también, compi. Sí, es que, a ver, si lo tienes bien configurado y tiene un poquito de pulso con la máquina, ya lo estás viendo, que aquí agujeros no está haciendo ninguno. Pero sí es cierto que como te descuides, prepara una. Lo que pasa es que hay que configurarle, ¿vale? Lo que es el terrafón, el excavar, al mínimo, al 10%, porque si no, se hunde para abajo, te saca tierra ahí como si estuviéramos tontos. Es la cuestión, Yo voy con el mando de que no tengo el terrazón. Ah, claro. Entonces ahí ya no es el terrazón, es el mando a la Play. Intacto. Tienes que, cuando le des para andar, te parece que se viene abajo, ¿no? O le cambias para atrás o para adelante y luego le vuelves a dar y ya coge aceleración ella. Pero eso tengo yo que mirar a ver qué ha pasado ahí. ¿Qué más hay?
¿Qué ha pasado, compi? No, no va. ¿Quién no va? La máquina no va para atrás. ¿La retro? Sí. Bájate. Baja. Ahora lo que tiene ahora que sube por cualquier lado. Cada vez que os haga eso de... Así que estáis un rato cargando, ¿vale? Si queréis andar, se va a quedar ahí que no va a andar. Dale ya, salado. Ah, ¿quieres otro caso? Y luego ya cuando lo haga, mira. Ahora mismo quiero andar y no está andando. Entonces le cambias para atrás o para adelante y ya está. Y ella ya coge revoluciones. Tengo que mirar a ver por qué. Se queda ahí como si estuviera pillada la joya tonta. Se queda ahí como si estuviera tonto, macho. Yo también veo ahí como el culo, ¿eh? Otros camiones estarán allí encontrando. Habrá que pararlo. Ah, todavía quieres otra. Digo, este. Es súper rico, ¿no? No, no, déjalo. Sí, yo de verdad, se queda como. Como a contar la máquina, macho, ahí. Dale, dale. La campe. ¿Te quieres más? Ya está lleno, no salado. Thank you.
Yo no sé por qué hace eso ahora, tío. Se queda ahí como si estuviera. No, se lo buguea, no, que no. Que no puede. Como si no pudiera, claro. Claro. ¿Hay sueño o qué? Bueno, ahí os la dejo. Voy a llevar este para allá. Raja el... se va el rodillo. Cuesta más patear el material este. Claro que sí, el amigo mega, la 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 la. Me echáis luego, subid de cara si queréis o de culo, y echáis uno aquí. Según empieza la cuesta, no empieza a faltar material. Ok. Le echamos ahí un pelín. Mañana soy el primero a entrar. Era una máquina. La taca, que tiramos la taca.
Topógrafo dice que no viene más, a poner más estacas. Ya no pongo más estacas, ¿eh? Hacen más que tirar estacas. Hoy estoy a trabajar en la grúa. ¿En la? ¿De la grúa? A ver qué ha pasado aquí, tío, qué ha pasado aquí. En la rúa, ¿qué? ¿La grúa o la rúa? Eso que es la rúa de... La rúa y el moro. Había una finca que se llamaba, ¿eh? Me está dando lagazos ahora. ¿No os da lagazos a vosotros? Sí. Está dando lagazos ahora, ¿eh? No sé por qué. Mira, mira dónde están las estacas aquí arriba. Oh, mira dónde empieza el talud este. Desde aquí hay que trasluzar, pero vamos, más bien, este talud más bien es desbrozar ya. Desbrozar la hierba esta, porque prácticamente está el talud hecho aquí. Desbrozar nada más. Luego todo este material que... Bueno, de este talud va a salir poco. Pues ya te digo que prácticamente aquí donde vamos a hacer una pequeña parada, estación, para cargar la madera esta, pues hay que desmontar todo esto hasta aquí, por lo menos. Ahí están las estacas aquí. Hasta aquí no ves. Aquí sí va a salir material. Y ya de aquí para allá, fíjate, de aquí para allá que todo esto hay que desmontarlo. Este es el nivel, yo creo, de abajo, pie de talud. Mira, está la otra estaca para aquí, no hay más estaca, así que hay otra, mira. Bueno, eso se mete la niveladora por ahí para allá y a correr, si no se está un trasto y una grada. Luego ya todo el... Todavía queda, ¿eh? Lo bueno que tiene que... Lo bueno que tiene que por la noche hay otro turno y por la mañana cuando podamos echar otra partidita ya, por ejemplo, este terraplén ya estará terminado, como aquel otro. Y nosotros nos vendremos ya a mover este material. El túnel también quedará liquidado mañana. Y luego ya de aquí para allá... ¿Qué queda allí, Campín? ¿No ves? Mañana el terraplén aquel está como este, para que vayan... Luego vengan y vayan haciendo las zapatas del puente y lo hagan. Uf. El túnel todavía queda mucho material, ¿no? Sí. Bueno, esto mañana está quitado. ¿Has parado tú a los otros elementos? Sí. Era un máquina, tío. Calla yo sin ti. Precisábamos la planta de hormigón. La planta de hormigón, pues... Sería bueno, NECA... Te cargo, no te preocupes. Sería bueno, NECA... Hacer las zapatas del puente como hicimos el muro de la gromina del año pasado, ¿eh? Hacer la excavación, ahora que podemos hacer la excavación en el terreno. Pero claro, si al final la obra la vamos a hacer aquí Tarchu, el Salao y yo, cabritos que no traen ninguno. Nos dejáis abandonados, ¿verdad, Tarchu? Hay que cambiar el directo a las 10 de la mañana. Tengo que revisar esta máquina a ver qué ha pasado ahí para que vaya tan acojona. Tú siempre te tienes que poner salado a lo más pegado a la derecha posible. Porque la máquina coge a la derecha, la máquina coge de este lado para cargarte a ti y del que tiene de frente va a cargar al de arriba. No tanto, porque no vayas por el talud.
Se supone que por el llano del camino no. Son como cabras estos conductores. Estos conductores son como cabras. Si sacaran un juego de Heidi, iban a flipar con las cabras los. Tú siempre ves por la plataforma, pero lo más pegado a la derecha, no por el talud, ¿sabes? No subiéndote ahí al barranco. Lo justo para que le dejen meter el cazo a la máquina aquí, ¿sabes? Sí. Y así va llevándose el corte very well. Esto me enreaba yo en la autovía del tramo de Tordesillas, ahí en Valladolid. Estuve yo con una retro cargando. El primer día que llegué me pongo a querer llevar así, a recoger estas lágrimas. A recoger para ir los restinos que quedaba para llevar al corte, anda, que tardó en venir el encargado. Y decirme, no, esa máquina no está ahí para eso. Esa máquina está aquí para cargar cazo lleno y venga y que no pare. Aquí olvídate de coger, de mover una sola vez el cazo que no sea para llenarlo. Así que así teníamos que dejar todo el corte lleno de babas de estas por todos lados, que daba pena verlo. Tenemos que cargar la tierra ya ahí en la bolsa. ¿Tenemos que cargar qué? Ah, la tierra esta también. Cuando entré, esto está guardado. Para cuando venga más gente, pues venga con la retro chica que la traeremos para arriba. Y con las bañeras, esto y esto lo mandamos a vender con las bañeras. O lo tiramos aquí en el talud. ¿Sabes? Para que crezca la hierba, esta tierra loco, para que crezca la hierba. Ahora cuando subáis me descargáis uno aquí arriba del todo. No, si ya me voy. Ah, ya te va. Sí. Bueno, pues no, ¿qué hora tenemos ya? Pues muy temprano. ¿Tú también te vas a estar, Chu? Sí, no. ¿Eh? Todavía no. Pero no vas a tardar, ¿no? ¿Eh? Que no creo que tarde mucho. No, lo digo para. Espera, te traeré yo el viaje ese para acá. Bueno, chavalotes. Bueno, pues al lado, pues nada, mañana otro latino. Estando así, poniendo así los gráficos y tal, eso te deja jugar, ¿no? Sí, me va el pelaje. Pues ya está, tío. Un placer haber estado con vosotros. Mañana más y un montón millones, si quieres, ya sabes. Hasta mañana. Adiós. Estamos rellenando el talud sin compactarlo, ¿sabes? Aquí al estilo Ortho Way. Al estilo Ortho Way estamos aquí haciendo el talud este. Aquí hay algo que da como lagacillos, no sé. Miguel Lorenzo. Ojalá me pudiera unir algún día, pero normalmente no puedo esto de estar con una PC 450, cansa demasiado jajaja. Me han escrito un montón de espectadores para tal, pero claro, yo lo primero, a mí lo que me fastidia es que la gente, pues se una al grupo con la cocina de los mods y luego y el mapa y luego resulta que le va poco más que a tirones el juego. Espérate, que yo creo que al final voy a tener bastante. Aquí, a continuación, ¿ves dónde estoy yo ahora? Aquí están las ruedas de la máquina, voy en el hoyo ese.
Ay, 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 izquierda, izquierda, para izquierda, ay, ay, ay. Oh, ay, qué máquina, tío. Ay, desde ahí ya velo tirando. Y es que, a ver, no es que requiera un PC de la NASA, pero... De todas maneras es que tenemos muy saturado. ¿Sabéis lo que podíamos hacer? Los vehículos, bueno, si es que si están en la granja no deberían de dar mucho... Por culo, a mí por lo menos ahora no me da. Pero es que tenemos muchos vehículos, tío. Todos los que hay allí en la granja, que están allí parados, tomándose la breva. Allí en la granja, pues hay 50 más, por lo menos 60. De más de bien nos va la partida multiplayer. De más de bien nos va con los mods que tenemos. No salte, no salte, no brinque, no brinque. Yo por PC no sería, pero por días que pudiese entrar si es más complicado. Ah, es que te había entendido que no. Ahora, si tienes, claro, el curro o lo que sea, no tienes hora. ¿Por qué cojones brinca tanto ahí, tío? No quería quererla. La verdad que... Qué buena cosa han hecho con el terrafán este. Me puedo tirar yo aquí las horitas. Miguel Lorenzo. Estoy en turno de 12 con una retrocamax que pesó 450 cargando en una cantera. Ahora ya sí. Es que también he entendido una PC de un ordenador. Pero la PC 400, bueno, maquinilla, esa ya una maquinilla de 30 y tantas o para allá, o 40, ¿no? Toneladas. ¿Dónde coño te enganchas, hija mía? ¿Cuánto pesa? ¿Sobre 40 esa o 45? ¿Cuánto era esa? 45 toneladas. 45 era, sí. Coincidí yo con uno en la obra de la ampliación, vamos, el ensanche de la carretera de Alcántara. Con uno, una 450 de esas. Era buena maquinita, la... Aquella máquina allí la dieron una vida. Cada cazo carga 4500 kilogramos. Lo que pasa es que aquella, ya te digo, le dieron una vidilla allí más mala porque... La pusieron un reaper allí arrancando pizarra. Y la pobre, madre mía, la soldaron tres veces el cazo, o sea, el cazo, el brazo. Tres veces se lo soldaron. Nada, que no quiere, o sea, hay material, macho, que se queda pillado y no lo mueve ni de coña. Mira, mira, mira. Ay, 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 hazle el cabra. Mira, esto luego lo traduzamos a la tierrita esta. Entiendo bien. Por de máquina, aunque a mí me gustan mucho las casas, casi me parecen mejores.
La casa es mejor que Comanche, yo creo que no, ¿eh? Dependiendo en rueda, la 1188 fue una buena máquina. La casa. Bueno, vamos a ir dejando aquí ya vamos a ir dejando por hoy aquí el corte. No he podido probar en serio la Hitachi y la Volvo está muy bien. Volvo también son buenas máquinas. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos entonces ya, compi, o qué? Por hoy. Tacho, tenías el camino todo reventado ya. Es la nieve desde otro nivel, pura figura. Tacho, ¿marchamos ya o qué? Aquí, mira. Vente por aquí, por aquí. Si lo tiras aquí a la esquina esta, que ya los parramaremos para abajo. Aquí al fallo este. Ya mañana este terraplén ha subido un poquito más. ¿Qué material queda allí? Hay que dejar los vehículos en llano para luego mirar el aceite por la mañana. Pues nada, esto que ha quedado aquí, nada, esto mañana liquidity. Mañana avanzamos un pelín más para aquí ya, hasta para aquí. Sí, porque me gusta la enreda con la niveladora, pero ahí eso lo suyo es un bulldozer, claro. De todas maneras los bulldozers es más difícil. Yo por lo menos aquí se lleva peor el nivel, macho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Soy... ¡Hostia, me hago repetido para ahí, tú! Bueno, apárcale ahí ya delante de ese que ya por hoy nos vamos. Estoy cansado hoy. Mira, hoy no veo ahí... Hoy no se están disociándose. Pero no se ha desgastado tanto, hay que probar mañana a ver qué le pasa a la perola esta. ¿Ya te ha salido, Tarchu? Bueno. Este árbol hay que quitarle porque este árbol va a estorbar para el puente. Al carajo árbol. Bueno, pues lo dicho, chicos, de momento la obra queda aquí. Mañana más y mucho millón. A ver, antes de nada, voy ahí. Si vemos que tal que has dicho que se llevaba bien con esta, entonces, ¿cómo? si no llevamos la Hitachi y... Ella ahí está. Bueno, ahí, ¿eh? Está sencillo, pero bien. Miguel Lorente. Venga, hasta mañana. Venga, Miguel, hasta mañana. Hay que preparar balastro aquí, que todo esto va para la vía. Todo esto hay que echarlo en la vía, todo. Esto se cargará luego en el tren desde aquí, que por aquí va a pasar el tren. Aquí. Desde aquí se carga y el propio tren va a extender el balastro por la vía. Como se hace en realidad, ¿no? Tierra que tal andamos. Qué vacía la tierra.
Ay, Dios mío, de verdad. Bueno, pues nada. Los camiones han quedado. ¿Y dónde los has quedado parados, Sarchu? ¿Qué? ¿Dónde los has quedado parados los camiones? No puedo ver. No los veo para aquí. Ah, están aquí. Están aquí entorpeciendo unos con otros. A ver si le meto mano al... A ver si le meto mano al D8 de que teníamos el año pasado. Y la convierto ahora para el este. Me gustan estos camionillos. Qué pena no fueran un poquito más grandes. Una escala un poquito más grande que una escala muy pequeñita. Que entre toda la polvalera de sí. Está guapo, hombre. Está bien hecho, estos camionillos así. Pero ya digo, un pelín más grande, una escala un pelín más grande hubiera quedado chulísimo. Ahora, criatura, mira cómo frena, ¿eh? Ahora van de lujo, macho. Para ponerlo con el autodriver, boh, mejor que cualquier otro mod. Si ponemos los articulados, están subidos para ir por los árboles cada 2x3. Está muy chula. Negas. Esos camiones no tienen solo lo trator para el revoque. ¿Cómo? ¿Ese camión qué? ¿Qué manía tienen de tener que venir para hacer maniobra aquí, eh? Me va a tirar, me va a tirar. Mira, me tira. Ya ves tú, ¿por qué harán eso, tío? Necas. Se no hay ahí el tractor de ese modelo. Voy a probar antes de nada. Se no... Hay el tractor de ese modelo. A ver, espérate, vamos a ver. Si yo esto lo quito. Si yo esto lo quito. ¿Qué pasa aquí? Si yo esta mierda se la quito. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Para acoplar el revoque. Este camión sí tiene ahí, ¿no? ¿Es eso a lo que te refieres? Tiene ahí un remolque este bicho, sí, ¿es eso? Mira, ahora ya sí se van para allá, ¿ves? Ahora ya sí se van por ahí. Sí, este tiene un remolque ahí. Por lo que hace falta. Para jugar con... Para jugar con... Él sí, porque para llevar material lejos, encargar los dos. Pero yo los he visto eso y giran, ¿vale? Descargan el remolque. Giran, le hacen la tijera ahí al... Al remolque y pueden descargarlo con el camión. Ah, no.
¿Dónde está el otro? ¿A qué te refieres, Neca? Oye, habíamos activado un mod de señales para ponerlas para aquí y no hemos puesto ni una, ¿eh? Falo, ¿cómo tenemos las baneras? Ah, que hablas de cómo tenemos las bañeras, vale, vale. No ves este ahora mismo aquí. He estado mirando y los dumpers esos que teníamos del Farming 19 es que son exagerados, tío, para andar para aquí con ellos, pero si no aquí haría buena. Con eso sí, porque con la máquina grande, con esos dumpers grandes, pues sí nos podíamos permitir el hacer realmente a mano toda la obra. Entrando gente, porque todos esos bichos mueven tierra de cojones. Para allá hay una bañera parecida. Ah, que querías a una bañera con esa caja, ¿quieres decir? ¿O cómo? Ah, no, vale, ya te he entendido, sí, le he visto yo. Que hay un camión como ese, dices tú, pero y con una bañera, ¿no? Un trailer, ¿no? Una cabeza tractora, ¿eso es lo que dices? Sí. Claro. Todo esto de aquí, todo esto que saquemos aquí, el desmonte este, va por ahí por el terraplén ese. Cuando entréis alguno más, madre mía, lo que hay para aquí liado. Fíjate. Fíjate por dónde viene el trazado. Todo esto también hay que quitar aquí arbolito, porque luego de aquí hay relleno. Todo esto es terraplén. Porque de aquí hasta allí va un viaducto. Hay que traer la retro pequeña y venir aquí también a la boca del túnel esta. A empezarla. Aquí también hay otra, pasé otra la boca del túnel. Por aquí es por donde ya desaparece el tren. Y ya se va por ahí, da la vuelta para allá por Pekín y viene. Esta es la base. Aquí para allá hay que hacer para arrancar con el túnel. Y de aquí a aquel punto, un viaducto. Eso de ahí abajo es terraplén, que hay que terraplenar, porque el puente empieza aquí, me parece. Las estacas para allá. Tenemos caminos hechos aquí por todos lados. A ver, espera. Quiero ver yo una cosa. Y aquí también, a ratinos con la pala, pues podemos también este material. Desde aquí va otro cachino viaducto por ahí para allá. Pero aquí no nos dejaban echar material. No vayamos a enterrar a los del hotel. A ver, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Por aquí desaparece otro túnel y por ahí ya se va el tren también. De estas estacas a estas. Todavía queda entretenimiento, chicos. Mañana más y mucho mejor. Saludos a todos y muchas gracias por estar ahí. ¿Ok? Adiós. Girls with their nails done.
Thank you.